Siéntese, por favor. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí. Ok. Bueno, justamente ayer hablaba con ustedes de todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros y de cómo tenemos que enfrentarnos a la vida y dar lo mejor siempre a los seres que amamos en vida. Claro. De nada vale, ¿no?, que pasen cosas, que sucedan acontecimientos y estar con ese arrepentimiento y esas cuestiones. Gibran, tu abuelito está un poco mal. Tengo a tu papá aquí en la línea. Me gustaría que hablaras con él, tranquilo. Señor. Sí. Estamos aquí con Gibran. Hola. Hola, pa. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, él también. Qué bueno. Oye. Vale, pa. Lo que pasa es que tu tito ya está muy mal. Ya es ya no habla, ya no ve, ya nada. ¿Estás con él? Sí. ¿Y me escucha? Sí, sí te escucha. Tito, te amo mucho. Y quiero decirte que te amo y que estoy muy agradecido con todo lo que me has enseñado y todo lo que me has dicho, siempre lo tengo en el corazón. Y sabes que por parte de ti es que hago lo que hago y canto porque tú me enseñaste el gusto por la música, Tito. Te amo y te mando un abrazo. Pa, te quiero mucho. Aprovecho esto para hablar contigo y decirte que te extraño y que te amo mucho. Yo también, Gibran. Quiero decirte que alcanzó a verte, que te vio en tu primer concierto. Okay. Y me dijo que estaba muy orgulloso de ti. Que le eches muchas, muchas ganas. Que sí, pa. Tienes un gran corazón. Y que siempre sigas adelante. Que sigas siendo esa persona buena que siempre eres. Sí, pa, te lo prometo. Sí. Muchas ganas. Y que eso sea un aliciente para seguir adelante, Gibran. Sí, pa. Dios sabe por qué haces las cosas. Sí. ¿Sale? Sí, pa. Te quiero mucho. Yo tu mamá también. ¿Sale? No, dile a mi tita que la amo y que esté bien, por favor, que le mando un abrazo. Sí, también ella te manda eso. Gracias, ¿sale?, señor Fernando. Gracias a ti, director. Le mando un abrazo. Y dale un abrazo, por favor, a Gibran, de mi parte. De su parte, claro. Y que siga adelante. Muchas gracias por todas las enseñanzas. Gibran, dime. ¿Quieres ir a despedirte de tu abuelo? No puedo salir de aquí. Sí puedes. Tienes permiso a nosotros. Sí quiero. Por supuesto. Gracias. Te vas a ir ahorita, ¿ok? Gracias. Te van a acompañar las cámaras de Venga Alegría para que estén contigo. Y no estés solo. ¿Ok? Mañana regresas con nosotros. Gracias, director. Es un asunto especial y sabemos que es muy importante para ti. Solo recuerda que el honor, en honor a él, debes hacer lo mejor en tu vida. La mejor manera de nosotros agradecer a la gente que amamos es en vida, Gibran. Sí. Y es con los actos y con las acciones que vas a hacer para levantar el honor de su nombre siempre. Sí. Las lágrimas son importantes, pero los hechos son mucho más importantes. ¿Estás claro? Sí. Vas con él, lo vas a abrazar y le vas a decir que le brindas cada vez que cantes en honor a su vida y al legado que deja ante ti. ¿Estás de acuerdo? Sí. Despídete de tus compañeros. Vamos a ver, ¿qué tal mañana? Sí.
puerta. Gracias. Pues mañana. Mucho cuidado, Carmen. Abrácenos todos. Mañana. Den la energía necesaria para esto. Okay. Gracias. Te dio usted mucha fuerza, Gibran. Gracias. Entonces mañana, ¿ok? Aprovechad mucho, ¿ok? Sí. Vamos, Gibran. Papá, con cuidado, güey. Gracias, tío. Te quiero. Yo también, güey. ¿Estás listo? Sí. Vamos. Agarro mis cosas del locker. Pues me llevan ellas. Voy yo. No, no te preocupes por nada. No te preocupes, ve. Gibran. Hay que recoger algo de tus cosas para poder que estés bien. Tú tranquilo. Sí, ¿eh? Sí. Pero por favor, hazlo en honor a él, ¿ok? Sí, maestro. Todo se vale, Gibran. Aquí es su hogar. Pero hagas lo que hagas, hazlo en honor a él. Por eso siempre es en vida, bro. Siempre es en vida. Sí. O sea que tuviste gran, gran nieto para él. Sí. Te vas a despedir con todo. Gracias. ¿Eh? Está con una emoción de tristeza. No vamos a desearle lo mejor. Espero para que triunfes. Van a reencontrar y van a estar contentísimos. Gibran está viviendo su sueño. Vamos a mandar algo muy positivo hacia ellos, hacia toda su familia. Cerremos los ojos un segundito. Inhalamos y exhalamos. ¿Quieres hablar con ellos? Sí, ¿cómo están? Paramos tantito. Ya, y casualmente ayer hablábamos de eso, ¿no? Sí. Un poquito. La vida es muy, muy dura. Muy dura y muy contrastante, muy, muy, muy,
muy impactante. Siempre estamos llenos de casualidades o causalidades y nunca sabes cuándo va a rebotar esto. No me gusta dar estas noticias, jamás. Pero uno no, a nosotros no nos educan y no nos preparan para la muerte, a nadie. Ni la propia, ni la extraña. Y uno tiene que prepararse. Es nuestra labor, que lo único seguro que tenemos que en la vida es que nos vamos a ir. ¿No? Es lo único. ¿Qué más seguro tiene usted? Entonces hay que vivir en ese contexto y hay que vivir con esa situación tan clara y tan dura. Y sobre eso crecer. Entonces no podemos guardarnos nada para mañana, que es también un poco de lo que decimos siempre, ¿no? Estar aquí y ahora, estar aquí y ahora, estar aquí y ahora. Pues es justamente esto. Con nosotros y con la gente que nos rodea. ¿De qué nos sirve llorar cuando algún familiar se va si fuiste malo con esa persona, ¿no? O injusto. Hay que saber perdonar. Así es. Todo el mundo jode, la mayoría sin querer, ¿no? La mayoría es muy gente muy buena, por supuesto, pero todos tenemos gente negativa a nuestro alrededor. No guarden nunca malos sentimientos, reproches. La gente que nos jode, pues es problema de ellos. Nosotros tenemos que sanar, perdonar y tratar de ser lo más feliz posible, lo más pleno posible, porque nos toca. ¿Estás de acuerdo, Angie? No podemos cargar resentimientos con nadie, por más dolor que nos dé. Que Dios los perdone. Todo se paga. No vamos a ser nosotros. Es el destino. Pero nosotros tenemos que ser felices, tenemos que estar plenos, trabajando, viviendo y honrando desde lo mejor para que nuestros hijos, nuestras parejas sean felices con nosotros. Eso es lo que nos toca. No podemos ser una cadena tóxica, tenemos que ser una cadena de amor. Por más que nos duela, todos nos ha dolido, ¿no, Guille? Nos han pegado y durísimo en la vida. Pero no por eso a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos, ¿no? Los voy a intoxicar con ese veneno que traigo cargando y que no me permite ser pleno. Que es un poquito lo que tratamos de decirles en la academia. Sabemos perfectamente que todos venimos jodidos. Todos venimos dañados, todos venimos... Nos han hecho daño. Pero no podemos seguir siendo una cadena de dolor. Tenemos que cortar, tenemos que saber perdonar. Tenemos que saber limpiarnos. Tenemos que, a partir de nosotros... Pásale, Beto. A partir de nosotros, conectarnos con amor y conectarnos con perdón y conectarnos con esas cosas que nos merecemos nosotros... Para que tu sangre no se convierta en veneno. Y después a la gente que está alrededor, ¿no? Amigos, parejas, novios, bueno, relaciones, novias. Eso es lo que tenemos que hacer. Para que cuando pasen cosas tan fuertes como la de Gibran, estemos en paz. Y cada segundo que tenemos a la gente que amamos alrededor, abrazarlas, perdonarlas, entender... Y si son terribles, que Dios los perdone. Porque la vida va a ser con ellos terribles. Pero no ustedes. Aquí hay que romper. Para no hacer esto un caos total. ¿Me van entendiendo? Sí. Los invito a que lo hagan. Vamos a apoyar a Gibran en este momento. Pero desde esta trinchera. Está bien, el abrazo está perfecto, por supuesto. Las lágrimas también, pero la conciencia es más importante en este momento. ¿No? Sí. Sí. ¿Seguros? Sí, señor. ¿Qué? Maestros, ¿vienen por alguien? No, yo nada más les quería comentar ayer. Pásale, ven, pasa. Lo que platicamos, ¿no? Si se pierde la llave, ¿se acuerdan ayer? Si se pierde la llave, ¿qué pasa con la llave? Está en algún lugar. Está en algún lugar. Entonces, desde ahí pensémoslo, ¿no? Ahorita lo que necesita es buena vibra. Yo lo que les recomiendo es la práctica de hoy, dedíquensela.
¿no? Para que sientes energía. La energía viaja y se llega transmite, claro. Y se transmite. Entonces, hagámoslo desde ahí, así que sonrisas bonitas. ¿Sabes? Sí. Vamos a trabajar en eso también en la masterclass. Vamos a trabajar todo el día y toda la semana. Cambiemos, no seamos parte de la cadena de dolor. ¿No? Sí. ¿Segura? ¿Eso sí? Sí. ¿Usted, Denise? Sí. ¿Quiere decir algo? No. ¿Qué pasa? Diga. Hoy tuve terapia con una maestra y fue una terapia muy difícil. ¿Qué hace el bebé al momento de llegar al mundo? Lloro. Ay, me dieron ganas de aplaudir. Llorar. Bienvenido a la vida. La edad no importa. Lo que importa es dar el paso y renacer. Eso es lo importante. Hay gente que renace antes de morir. Usted está renaciendo hoy. Qué maravilla. Tiene una vida gigante por delante. Y eres muy grande, Denise. No importa empezar a gatear. Tienes gente que te ama y te va a ayudar. No estás solo. Para nada. Ahora se jode. Tiene muchos hermanitos. Véngase. Pasa, ¿qué pasa? Denis, hombre. ¿Está naciendo el nene o qué? Y te ofrezco todo menos lactancia. ¿Estás de acuerdo, Denise, o no? Eso sí no apoyo. Eso sí no te lo puedo dar. ¿Eh? Me prendió de Carlos, pero, director. ¿Está bien? Después hablamos. Espere. Va a estar bien. Sí, claro. Sí. Va a estar muy bien. Bien. Y aparte, mira, vas a llegar a 1.90, maestro. Ya lo veo más grande. Energéticamente. Pero... ¿En serio? ¿Qué mismas caras? Váyanse al carajo. Van a ver una persona nueva. ¿No, Dalu? Sí. Así es la academia. Parece de mentiras de fuera, ¿verdad? Sí, sí parece. Bueno, ayúdenos a expresar esto. Esto es más real que muchas cosas. ¿Beto? Nadie más. Desvelado, pero contento. Desvelado, pero feliz de estar aquí en esta familia. Y nadie más que ustedes van a entender lo que es esto. Nadie más que ustedes van a saber lo que se vivió aquí, lo que fue el encierro, lo que fue la presión, lo que fue el nervio, el temor, el triunfo. Y por eso es que son una generación especial y son hermanos. Su vida cambia para siempre. Y es una gran familia. Y todo esto lo van a recordar cada día de su vida. Cada día. Isma. Cada día. Sí, Isma, te queremos. Te queremos, Isma. Y ahora que regrese Gibran, pues hay que darle mucho amor. Y que esta situación que nos pone en contacto con nuestras emociones, que sea una forma de potencializar todo lo que sentimos para transmitirlo. Porque finalmente la situación no cambia, pero cambia cómo nosotros abordamos las cosas. Y cómo nos nutrimos de estas cosas para sacar algo positivo dentro del dolor y la pérdida, que es terrible, pero hay que abrazarlo, y hay que abrazarlo con mucha emoción y con mucho positivismo. Si no, todos se caen. Y hay que ir para arriba. Hay que ir para arriba. Sí, señor. Gracias. ¿Sí, Rosa? Se oyó como albur, pero sí. Ah, eras tú, Rosa. Rosa María. ¿Está lista para nacer también usted? ¿Sí? ¿En español? Sí. Okay. Muy bien. ¿Qué falta, Guille? Pues yo, ya. ¿Ya terminaste? Salimos. Día movidito, chicos, día movidito. Sí. Vamos a aprovecharlo. Semana a trabajar. Vámonos. Vámonos.